¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bueno. Ya vamos por el tercer vídeo de esta semana. Ya sabéis que esta semana voy a sacar vídeo todos los días porque es mi cumpleaños y así es el regalo para este canal. Y bueno, aquí tenemos a una colonia de Crematogaster auberti. Como veis, veis unas cuantas obreritas. No sé cuántas son. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9. 19 o 20, ¿vale? Así que vamos a mudarlas a un hormiguero de Ant House, que me gusta mucho este hormiguero, que es este de aquí, es el 9x5, que la web sigue poniendo 9x6, y eso que es por 5. A ver. Aquí tenemos por 5. ¿Veis? 5. Bueno, 4, es lo mismo, ¿vale? 5. Y bueno, aprovecho para deciros el código de descuento de la tienda de anthouse.es. Que es el reino de las hormigas en minúscula y todo junto, que tenéis un 15%, que es bastante, es una pasada, la verdad. Y bueno, lo que voy a hacer es, bueno, he puesto celo en el tubo para hacerlo lo suficientemente grande, amplio, para que quepa en el tubito de aquí, ¿vale? Y bueno, no sé si lo he dicho, sí, es la Crematogaster auberti. No es la Crematogaster scutellaris, que es la que tiene la cabeza rojita, que esa la traeré en el canal pronto porque ya tiene huevos y larvas. Como veis, esta especie no tiene huevos porque se les acabó el agua hace ya bastante y entonces no van a poner huevos hasta que tengan humedad y las condiciones necesarias para poner huevos. Así que las quiero pasar a este hormiguero que tiene una seta para mantener la humedad, que estoy esperando a ver si sube el agua para que vean que hay humedad y se muden más fácil. Pero lo taparé con esto de aquí, el hormiguero, para que se haga, bueno, para que sea oscuro, entonces las hormigas es más probable que se muden. Y además que no hay humedad, pues por ahora es mejor. Y también quiero deciros que la aplicación está en la red social para la gente que le guste las hormigas, donde podéis crear vuestro diario de hormigas o leer las de otros, pues está ya disponible. Lo tenéis ahora en la pantalla, la página web para descargar la aplicación. Y o si no, también está en la descripción del vídeo. Y podéis ganar premios al tener seguidores. Ganáis unos hormigueros únicos en el mundo. Pero bueno. Vamos a empezar, sacaremos este algodón, ¿vale? Lo conectaré. Tengo esto aquí con suficiente altura para que esté así perfecto. Y espero que haya puesto suficiente celo para que quepa bien. Así que, a ver, voy a sacar a las hormiguitas. A ver, que hay una en el algodón, a ver si se asusta y se va. A ver, chiqui. Muy bien. No, 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 todavía no, no, que te quiero quitar esto. Vale, un momentito. Pero alejaos. Mira, ya se ha metido una en el tubo, qué impaciente. A ver. Al final me he pasado con el celo, ¿eh? A ver. Esto va a costar un poquito. Uf, está duro, ¿eh? Está muy duro. Vale, pero es que quiero sujetarlo bien. Mira. Ya hay una en el hormiguero, pero voy a taparlo ahora rápido. Si lo tapo rápido ahora, mientras está en el hormiguero, se dará cuenta que está oscuro. Habrá ya, a ver, habrá luz y de repente estará oscuro, pero ahí era. ¡Anda! ¡Está oscuro! Este sitio es perfecto para la reina. E irá a avisar a otras obreras a que vayan a inspeccionar. Y cuando hayan suficientes votantes para decir múdate, pues empezarán a mudar a la reina. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a hacer un poquito de zoom aquí. Perfecto. Mira, esa es la que ha vuelto, ¿veis? La que está en el medio avisando. Mira, la que se está poniendo nerviosa. Mira, cómo está avisando. Mira, está avisando para que se vayan al hormiguero, ¿lo veis? Mira. Ahí veis cómo se está comunicando. Está avisando a unas obreras, ¿eh? Y lo está haciendo ya, o sea, parece que tienen ganas de mudarse. Y eso que todavía no hay humedad, pues porque si hubiese humedad se mudarían ahí, ¡fium!, como un rayo. A ver, se están poniendo nerviosas. A ver. Esta especie, la verdad es que es una pasada porque es como la Crematogaster scutellaris, que es la que tiene la cabeza rojita, que son muy bonitas, pero son negras. En vez de ser con la cabeza roja, son negras. Y crían mucho. Esta especie cría muchísimo y además es poligínica. Y bueno, poligínica es que pueden tener varias reinas en la colonia. No como las Mesor, ¿vale? Las Mesor, aunque hayan casos de poliginia, realmente es monogínica, ¿vale? Y ya os digo yo que hay muchísima gente que ha intentado hacer poliginias de Mesor y se les acaba muriendo, ¿vale? No es una práctica buena hacer eso, intentar forzar una poliginia entre especies que no son poligínicas por naturaleza. En cambio, esta especie es poligínica por naturaleza, así que no hay peligro
o al menos tienes un 90 y mucho por ciento de probabilidad de que se haga una poliginia entre reinas. Mirad, mirad, mirad. Que la reina está reaccionando. Parece que la están avisando, como veis, las hormigas. Suelen avisar a la reina temblando o tocándole con las antenas. O ya cuando la reina no hace ni caso, pues ya empiezan a morderle y a tirarle y hacerle de todo a la reina para que se mueva. Pero creo que se van a mudar primero aquí. ¿Veis que hay celo y tal? Pues ahí seguramente ahora está súper oscuro. Entonces lo que voy a hacer es apuntar hacia allí, porque entrará luz del móvil. Ahora tengo que reducir esto aquí un poquito para que no entre luz en el hormiguero. Pero seguramente en el hormiguero no hayan hormigas. Estarán en el, se van a ir al celo. Ay. Pero bueno. Voy a poner la cámara rápida a ver qué hacen. Bueno, gente, aquí quiero señalar una cosita. Como veis, están muy pendientes de la seta. Ahí la veis. ¿Vale? Eso es bueno. Eso es que está habiendo humedad, por lo que se está generando unas condiciones perfectas. Si tuviese una manta térmica, pondría una manta térmica aquí, pero actualmente no tengo ninguna disponible. Así que, bueno, habrá que esperar. Vamos con la cámara rápida.
Bueno, les he puesto la zona de forrajeo, un poquito de agua con azúcar y mirad, mirad qué ataque. O sea, ha sido al ataque a por agua con azúcar. Y madre mía, o sea, sí tenían sed, tenían mucha sed. Y bueno, voy a ver si se mudan y tal. Y bueno, voy a poner la cámara aquí y vamos a seguir con la cámara rápida. ¿Veis eso que está haciendo con la reina la obrera? Bueno, eso se llama trofalaxia y es una forma de intercambiar nutrientes. Y bueno, lo muestro en un vídeo bastante detallado que lo estaréis viendo arriba a la derecha y está bastante chulo. Bueno, cómo tiembla esa obrera, ¿no? Dios, son una monada cuando está llena, o sea, cuando esta especie come mucho y están los gásteres llenos, están muy chulos porque es como que acaban en punta, pero exagerado y están muy, muy chulo. Otra vez no, siempre, siempre, las mudanzas siempre se tiene que mudar cuando no estoy. O sea,
Ya sabéis que el móvil, bueno, los que me sigáis, sabéis que el móvil se para cada 5 minutos por no sé qué tema de Samsung o yo qué sé. Hacen algo raro, ¿vale? Si la calidad es a 4K, pues cada 5 minutos se para el vídeo. Y bueno, justamente se ha parado y he vuelto y no estaba. Así que he desconectado el tubo y hay algunas hormigas que están como, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está el tubo? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? Y cuando esto está despejado, pues quitaré este tubo de aquí. Y bueno, la reina primero se ha puesto en esta cámara, pero no tardará en trasladarse aquí, ya que es el sitio con humedad y tal, y es el sitio perfecto para ella. Y bueno, están comiendo, ¿veis? Ahí están comiendo agüita con azúcar. ¿Lo veis? Les gusta mucho esta especie, le gusta bastante. ¡Qué monada de especie! Y bueno, están haciendo ahí un poquito de trofalaxia y voy a ver si... dentro de unos días han puesto huevos. Si no han puesto huevos, les pondré un tenebrio o algo de proteína para que pongan y a ver cómo crece, ¿no? Porque esta especie se supone que ponen un montonazo de huevos. Así que si lo hacen, os sacaré un vídeo muy, muy chulo. Y dentro de poco, el siguiente vídeo seguramente sea mostrando a las Camponotus nicobarensis, la hormiga exótica, que han puesto un montonazo de huevos y de pupas. Está toda la cámara llena de eso y están creciendo muchísimo. Y luego el siguiente será un vídeo de cómo he hecho para que crezcan tantas hormigas, ¿vale? Que es muy, muy fácil. Y bueno, gente, para no perderos esos vídeos, suscribiros al canal para que os avise a YouTube. Y si os ha gustado, no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal para no perderos ningún otro vídeo. Y nos veremos en la próxima. ¡Adiós!